Día 3 en el camino de Santiago. Las 7 de la mañana y vamos a salir. ¿Y hasta dónde lleguemos? ¿Qué tiempo hace? Estamos en Santo Domingo. Bueno, no lo voy a hablar, no lo voy a decir muy fuerte. Hay que aprovechar ahora que no hace viento. Está bajando bajo abajo. Camión de basura. Santo Domingo de la Calzada. El tema es, no sé si esa ruta, porque aquí se mete por aquí. A ver. Parece asfalto. ¿Eso es asfalto? Sí. Es que es absurdo porque se mete por aquí cuando por aquí hay carretera. ¿Entiendes? Ya. Entonces eso me da miedo. Eso me da miedo. Yo voy a salir por Nacional a Nacional para Burgos. Yo eso me voy a. Y aquí, bueno, es que aquí es eso, a 12. Aquí sí me tendré que meter por aquí, a Garañón. Y ahí, fíjate la curva esta que hace aquí. Eso yo entiendo que será. O eso, un mirador de verdad. Bueno, yo sí, le di sí. Inicio y ya saldrá lo que saldrá. Voy siempre con la misma ropa, ¿eh? ¿No? Pero me cambio, ¿eh? Me cambio. Me cambia. Tiene 10 iguales. Bueno, vamos a darle a iniciar a esto. Día 3. Santo Domingo la Calzada y no sé dónde llegaremos. Vamos. Say.
A pie, ¿sabes? A pie. He puesto las trabas a pie. Vale. Esperando. Esto es posible. Madre mía, qué locura. Chulo esto, ¿no? 40 kilómetros. Ya voy a ver. Ya voy a ver. 40 kilómetros por tierra, piedra, desde Burgos hasta aquí, que hay 45 kilómetros. Mira, si no he reventado la bici, tengo bici de por vida. Ey, me he pinchado. Luego os enseño por dónde he pasado. Madre mía. Ni en bici de montaña pasa yo por sitio así. Venga. Oye, ¿esto qué es? Monasterio. Está guapo, ¿eh? ¡Vamos! ¿400? ¿Cuánto quedan? 400... Por ahí sí. Vámonos. Íbamos a venir, pero la verdad que se ha complicado la mañana. Me ha tocado librado la subida corta. Sí, me imagino, porque desde Castellín se veía, sí, además, se veía ahí la subida de Fromista y solamente 133 kilómetros, de los cuales han sido 45 por tierra, mar y aire, casi. Madre mía, qué locura de día. Y bien, de media va bien. Fíjate. Esto cuando lo veamos después, llegaremos a León, ¿no? 102 kilómetros a León. No lo veo. A ver si las fuerzas nos aguantan. A ver hasta dónde llegamos. He parado aquí, porque aquí abajo fue donde nos pusimos a comer, a almorzar. Una anécdota que mi padre siempre cuenta. Estos pinos estaban aquí, seguro. Wow, qué recuerdos. De esto sí que me acuerdo perfectamente. ¿No sabía dónde era, tío? ¿Te acuerdas que
tercero 28 años después. ¿Te acuerdas que aparcamos la piquita ahí? Y estuvimos ahí sentados en la mesa esta. ¿Te acuerdas de esta mesa? Estamos diciendo, digo, el agua, la parte que está en la agua. Es buena el agua, dije, es mejor el vino. Mira, esa es la puerta. ¿Qué recuerdos tienes de aquí? Pues me acuerdo del hombre que estaba sentado aquí y cuando le preguntamos otro eso... Yo creo que estaba sentado aquí. Dice que estuvimos aquí sentados. Sí, y estaba con la boda de vino por ahí. Él estaba aquí atrás. Él estaba ahí. ¿Sí? Y había otro dos más aquí, dice. Aquí parece que no hay. Los pinos siguen siendo los mismos, ¿eh? Los tres pinos, ¿eh? Sí. Esto sí. Madre mía. Yo te diría que no ha cambiado nada. No han puesto ni. Nada, ¿eh? Igual. A ver si las maderas están labrando, pero wow. Sí, esto de pinta es nueva, pero la piedra esta no. La piedra esta es la que había. Y están las mismas mesas que habían. Vamos a seguir el camino. Menudo recuerdo. Wow. Eso es nostalgia. No, pero que me acuerdo perfectamente cómo teníamos el coche allí enfrente. Hay cosas que no te acuerdas, pero de otras que sí que tiene, sí que la guardas en el recuerdo. Digo, si pasamos por aquí, sí, pero no te acuerdas. Me acuerdo un poco de los vecinos que estaban aquí. Ahora sí. Queda para más o menos 80, ¿verdad? Para León. Queda mucho. El cargador ahí detrás. Un poco. Se ha ido de más, ¿eh? ¿Te lo leo o...? ¿Qué cara tiene? 9 horas 7. 265 grados. Menos mal que el hombre llega donde está el cabrón. El Kilian 150... 149 con algo. Dame. Siéntate de golpe. Siéntate. Ay, 349.
Me acompaña aquí el del Club Ciclista Castelldefels. 150 kilómetros. Los últimos 150. Soltando piernas. Mismo cómodo. Trae, dice. ¿Estás cansado, en serio? ¿Estás cansado? Estoy cansado y mareado. Venga, vamos a comer algo. Saludos.